Senyores i senyors, molt bon vespre. Benvinguts a una nova edició de Fora de Joc. Ja recordaran vostès que dilluns passat dèiem, si podem començar avui aquesta edició de Fora de Joc parlant, dient que el Real Mallorca ha aconseguit una nova victòria. Doncs no, el Mallorca no ha aconseguit una nova victòria, sinó una nova derrota. A l'equip mallorquinista va causar una vegada més una pobra impressió. A la senyor Lluís Carreras, sa flor ja li ha desaparegut. I ara haurem d'esperar veurement com s'aniran desenvolupant els esdeveniments esportius a la llarg d'aquests 9 partits que ens manquen per finalitzar el campionat de Lliga. Ha comentat també el nostre informatiu, el nostre digital, que avui un dels temes que posarien damunt la taula era el següent, que el Real Mallorca, el problema no és d'entrenadors, el problema del Real Mallorca és que no tenim un equip. L'equip que ens han fet no és un equip per pujar a la primera divisió, sinó que és un equip per intentar mantenir la categoria. A lo millor nosaltres hem tardat en donar-nos compte, perquè jo era un dels que comentava que pensava que tenia equip, que el Real Mallorca podia tenir aspiracions, però a mesura que s'està desenvolupant aquesta lliga, la conclusió és que no anem al lloc. I ho demostra, ahir el Real Mallorca no va saber guanyar en el Lugo. Tu no pots anar a un partit, anar guanyant 0-1 i després perdre per 2-1. I va perdre el Mallorca per errors seus. El que no pot ser fer un defensa és quan un davanter tira un baló, dona un espalt, esperar que la pilota te li vagi a ell. I no, la pilota no va a tu. Tu has d'anar a la pilota. I va arribar el davanter i va marcar. I després el segon gol, una altra vegada, un jugador tot sol, enmig de dos defenses, aconsegués el 2-1. Amb una paraula, que d'aquesta manera no anem enlloc. El Real Mallorca va tornar a causar una pobra impressió i s'ha demostrat que fitxats han estat molt, molt dolents. Benvinguts en aquesta edició de Fora de Joc. Ágora Portals International School es un colegio privado desde 1 a 18 años que imparte una educación que se distingue por la innovación educativa y el alto rendimiento académico y social, con una atención personalizada de cada alumno y de sus necesidades. Siendo el primer colegio en las Islas Baleares autorizado para impartir el bachillerato internacional, Ágora Portals añade al dominio bilingüe del inglés la integración del chino mandarín como materia curricular junto al alemán y el francés, consolidando con ello un amplio proyecto internacional reforzado con intercambios con diversos colegios británicos, alemanes y franceses. Ágora Portals es además centro integrado de enseñanza musical, por lo que los alumnos del colegio obtienen el grado elemental de música, así como el dominio de al menos un instrumento musical. En Ágora Portals International School, la música, el deporte y las artes juegan un papel destacado en la educación integral como elementos vinculados a un sólido proyecto educativo, dirigido plenamente a la formación de todos los alumnos para que, decidan lo que decidan, estén preparados para el futuro. Ágora Portals International School. Bueno, continuem en aquesta edició de Fora de Joc. Ja hem vist el plan obert amb els nostres tertulians. La tertúlia sempre comença abans que vostès ho vegin. S'està parlant de moltes de coses que després anirem desenvolupant a poc a poc. Ara m'anem, si ja apareix bé, a la classificació, perquè després del comentari del que han dit damunt el que estem veient nosaltres de l'equip mallorquinista, encara la classificació mos pot donar una molt petita confiança. Bueno, el líder, el Deportivo La Coruña, ja és líder en solitari en 57 punts, l'Eibar, a segon, en 55. L'ascens seria, bueno, millor dir, la promoció seria per al Recreativo en 51, Las Palmas 51, Sporting, que es troba a la classificació en 49, i el Barça B en 48, però saben vostres que els filials no promocionen, i en aquest puesto entraria el Tenerife també en 48 punts. El Real Murcia en 47, el Lugo en 46, que mos va passar gràcies a la victòria davant el Mallorca, i el Real Mallorca, zona intermitja, com deien, zona de nadie, en 44 punts. El Mirandés també 44, Sabadell 44, Numa 43, Saragossa 43, Córdoba també 43, i després Hércules 41, i la zona baixa Jaén 40, Alcorcón 40, i els que descendirien serien el Castilla en 39, Ponferranina 38, Girona 34, Deportivo Alavés 34. Si mirin vostès la classificació, l'Alcorcón es troba només a 8 punts per fixar-se en zona de promoció. El Real Mallorca està a 4 punts de la zona de promoció, a 10 punts de l'ascens i a 5 del descens. Les coses difícils per aquest equip mallorquinista, però encara hi ha un poc de vida. Comeu! Comeu! Que mana, que mana! Amb aquesta crisi i el camp de cada dia dona menys, jo no sé a on arribarem. Tu el que has de fer és fer net, reciclatge els pedres, estar allà en el polígono, demanar el cos de bomberos. Tu deixarà cos de qui fas tu, tu. Qui me pagarà per això? Però tu ho has de comprenar tot. Molt bé, boi, quina mort! Apa, quina mort! Au! Au!
Buen día. Buenos días, su DNI, caballero. Menos mal, yo lo he traído. Venga, cuéntelo. Ya tenía robado mucho reciclaje, pero no me han fallado, tú de ahí. Bueno, pues anem a seguir ara ja. Bueno, jo crec que podem anar a presentar ja els nostres tertulians, perquè sempre estem fent plano obert i veuen els nostres tertulians. Don Luis Moyà, a la banda dreta, que és la seva esquerra. Bona nit, bones noches. Buenas noches. Te veo contento hoy, ¿eh? Contento. No por el Mallorca, pero te no, veo tan contento. El Mallorca nos da pocas... Ni una. D'alegria, sí, sí, sí. Es que tenemos un equipo tan malo. Contento de estar con vosotros. Y eso que tú y yo confiamos en este equipo, ¿eh? Yo sí, yo originariamente confiaba y bueno, mis esperanzas han ido diluyendo a medida que la temporada va avanzando. Ajá. Don Alberto Orfila, molt bon vespre, Alberto, serio, serio, pensatiu. Tio serio, jo. Sí, molt serio, molt serio. Bona nit. És que el te coneixen. Bona nit, bona nit. Què tal, bé? Bé, bé, eh? Sí. Parlant després del Mallorca? Digerint un poc se ressaca, no? Una altra decepció i l'equip que s'allunya de l'objectiu i ha desaprofitat una nova oportunitat. Jonathan, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues así nada. De entrada, pues seguiremos hablando así tranquilamente. Así de entrada, lo veo como siempre. Como siempre. Tú eres pesimista total, ¿eh? Bueno, yo no sé qué tiene esta silla, porque esta silla suele estar siempre todos los salones muchas veces y también es pesimista total. Y me parece que esta silla no está fatal. Es el karma de todos los salones. Sí, sí. O sea, fatal. Hombre, fatal, fatal no. Pero bueno, tampoco veo mucha luz. Bueno, y por primera vez ya tenemos hoy a nosotros, y espero que nos sigui Sada Herrera, a Jaime Mora, de Mallorca Confidencial. Eso sí, Jaime, buenas noches. Sí, buenas noches. Tú, ¿hacia dónde te tiras? Tú también crítico. Yo creo que en el caso del Mallorca, ser pesimista es, como se dice, ser un realista bien informado. Ser un realista que ha visto los 33 partidos de Liga y que creo que ya tenemos bagaje suficiente como para saber que este equipo no va a jugar la promoción, que aunque la jugara sería un rebote sin ninguna posibilidad, desde mi punto de vista, de conseguir el ascenso. Y un equipo que, si las cuentas que ayer alguien publicaba a través de Twitter dicen que el ascenso está, la salvación está en 53, pues habría que pensar en conseguir eso cuanto antes. Y después ya vamos viendo. Y después ya vamos viendo, porque si se cae contra la Ponferradina, luego viene el líder. Jaime, después hablamos. Sí, después sí. hablamos, que te veo ya lanzadillo con sí, el tema. Yo me siento extraño. Bueno, anem a seguir amb aquesta edició de Fora de Joc i anem a recordar un poc com se va desenvolupar el partit. Mini mostra les imatges de l'encontre, que després també ja comentarem. Talk to you. I decided I'd just talk to you.
El termómetro dice frío glacial. Tu pareja dice no tardes en llegar. El hombre del tiempo dice sol en el sur. Fuertes vientos en la costa. Tu sexto sentido dice prepárate para frenar. Tú dices perfecto. Audi Media Motor, distribuïdor Audi per la nostra illa. Jo ja tenen ganes d'entrar, perquè s'encalentiment és bo, precalentament, com diuen, surten de Moixellers per encalentir. Sí. Ja veurem vostès com està calent l'assumpte. Està calent. Mentrestant, nosaltres el que anem a fer és convidar-los a anar a Frankfurt. Què han de fer? Què han de fer per poder anar a Frankfurt? Doncs molt fàcil, de la mà d'Europa i de Fora de Joc i Canal 4, ens convidem a anar a Frankfurt. És molt fàcil, ja vinguin vostès, perquè ja s'ha inaugurat el nou vol de Palma-Madrid, Madrid-Frankfurt, amb la companyia Europa. Amb aquest Embraer 195, en Embraer, un dels Embraers que du el nom de 25 anys Fora de Joc Canal 4. Doncs bé, l'únic que ens han de fer és entrar en el nostre Facebook, en el Facebook de Fora de Joc, i dir que volen conèixer Frankfurt de la mà d'Europa. Insistint ja, Frankfurt més a prop, amb Europa, Palma, Madrid, Madrid, Frankfurt, i a final del mes de maig s'inaugurarà un altre vol, també a una altra terra alemana, a Múnich. Però ara ens quedem amb Frankfurt. Frankfurt, de la mà d'Europa, i vostès poden anar convidats per aquest programa. En tenen Facebook i ens diuen molt fàcil que volen conèixer Frankfurt de la mà d'Europa. I no aturam amb aquest 25 aniversari. Quan tu no jugues molt bé a pàdel, no te la poden donar, ni pot participar, m'entens? Però aquesta pala... I crec que la mà esquerra m'ho guanya a tots. Perdona? Crec que la mà esquerra m'ho guanya a tots els que hi ha aquí. Sí, vas, dono-li fetxo jo ara per fer el doble. Bueno, aquesta pala de drop, sop, se diu així, està ben dit? Sí, sí. Que és una de les millors pales que tenim de pàdel, pot ser per vostres. La pregunta també és molt senzilla. On es troba el gimnàs Top 4 Sport, que és el gimnàs més de moda que hi ha avui a la nostra illa? Anem a veure-ho i ens han de dir només això. Entrin al Facebook i diguin on se troba el gimnàs Top 4 Sport. Cambia tu imagen en el nuevo centro deportivo de Marrachí. Top 4 Sport, la nueva imagen de un centro deportivo. Zona fitness. Zona termal. Y escuela de pádel y tenis. Top 4 Sport. Descubre la otra forma de cuidarte, la otra forma de superarte. Olvídate de lo viejo y ven a la modernidad de un centro deportivo. Top 4 Sport Marrachí. Urbanización Son Masià. Por tan solo 40,50 € ven al club más moderno de la isla, con monitores a tu servicio y con nuestras zonas termales. Top 4 Sport Marrachí, teléfono 971-148-170. ¿Ha previsto ya sus vacaciones? En Mallorca Rent Villas tenemos el producto que usted necesita y sin salir de la isla. Viviendas vacacionales en unos parajes de ensueño en la zona norte de la isla y a unos precios que le sorprenderán. Mallorca Rent Villas es una empresa de aquí, con 15 años de experiencia en el sector y que apuesta por la calidad y el servicio para todos sus clientes. Más de 1 millón de clientes han pasado sus vacaciones en nuestras villas y lo más importante, más del 70% de ellos sigue confiando en nuestra profesionalidad, volviendo a disfrutar sus vacaciones con nosotros. Puede visitarnos en nuestra web o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Mallorca Rent Villas, de aquí y a su servicio.
I ja per acabar aquesta tanda de regalos que estem fent a la llarga d'aquest programa de Fora de Joc, tenim aquest rellotge de Miró Fernando. Miró Fernando, ja saben vostès que es troba a la plaça Joan Carles I, també al Campo, a Carrefour, en el carrer Sindicat, i pot ser per un de vostres, i també és molt fàcil. Ho regalant tot, Albert, mira si és fàcil, sí. Que tu dius que quiero este reloj de Miró Fernando. Ja sé que és amic teu, ja sé que és amic teu, sí. Amic meu també, però... T'ho regalaran si te toca, m'entens? Bo aquesta, bo, pots anar amb ell, pots... Els que són del Madrid li quedarà, estiran ben contents perquè és blanquet. Sí, bueno, entren en el Facebook de Fora de Joc i ho diguin que també el volen. Jaime, ja lo sabes, eh? Aquí lo damos todo, eh? Tu entra i a lo mejor te toca algo. ¿Te quedarías con qué te quedaría de lo que estamos dando? Con la pala de pádel probablemente no, porque no juego. Reloj tampoco acostumbro a llevar, así que... Ah, que tú el viaje, claro, dos días allí, dos días. El viaje siempre dos personas a Frankfurt, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues señores, ya tenemos esta tertulia, comienza la tertulia, y don Luis Moya, don Alberto Orfila, Jonathan y Jaime Mora, andaban. Luis, ¿por qué empezamos? Pues empezamos contigo, venga. Bueno, con Jaime, que es el primero. Yo sí, yo creo que la... Bueno, Jaime, ya te has lanzado al principio. Debutante. Pero... Tienes ya ahora puerta abierta, puerta abierta. El Mallorca de pena. El Mallorca de pena, pero toda la temporada. El Mallorca de pena con Oltra y el Mallorca de pena con Carreras. Perdona, yo lo que comentaba hoy en el Twitter y también lo ponemos en nuestro digital Mallorca Sport, decía que uno de los temas que íbamos a abordar era que el problema de Mallorca no es de entrenador, sino que el problema de Mallorca es de técnico. Ya, Juan Antonio, pero yo creo que es que no hay ni debate. Así. Desde mi punto de vista... No me quites el debate ahora, Jaime. Seguro que se pueden debatir otras muchas cosas, pero si hay equipo o no, pero no de esta temporada. Es que si echamos la vista atrás y arrancamos desde Laudrup y hacemos un poco de... miramos todos los entrenadores que han pasado por... Teníamos equipo, ¿eh? Para mí en primera teníamos más equipo que lo podemos tener ahora en segunda división. Pero lo que te quiero decir es que al final siempre hay un problema de planificación deportiva. Porque han pasado por aquí Caparrós, ha pasado por aquí Laudrup, ha pasado por aquí Manzano, ha pasado por aquí José Luis Oltra, ha pasado por aquí ahora Lluís Carreras, que es el que menos currículum tiene precisamente de todos... Y siempre sucede lo mismo, y el Mallorca está arrastrando los mismos problemas, empezando por la intensidad, como hemos visto con los goles de ayer, y acabando por otras muchísimas cosas que llevarían horas. Pero la realidad es que este equipo está mal hecho. Los fichajes de verano no funcionan, los refuerzos de invierno nunca funcionan, este año tampoco. Y pero evidentemente... yo lo que quiero decir, Jaime, es que para mí, en primera división teníamos equipo para poder estar en primera. Pero visto lo visto, con este equipo, ahora en segunda, no podemos subir a primera. Para mí tenemos un equipo peor ahora mismo en segunda que lo teníamos en primera. Bueno, no sé si se trata de comparar o no. La realidad es que no teníamos equipo para jugar en primera y no tenemos equipo para ascender a segunda. Punto. No tenemos equipo para conseguir el primer objetivo de primera, no tenemos objetivo para conseguir el primer objetivo de segunda división. Y muchas veces nos estamos olvidando y nos creemos que nosotros nos han regalado la categoría y que a partir de aquí solo vamos para arriba. Y pocas veces hemos llegado a mirar para abajo. Y creo que habría que mirar. No digo que haya que hacer ningún drama, desde luego. La permanencia está prácticamente garantizada. Pero a veces nos olvidamos y hemos llegado a estar mucho más cerca del descenso que de la promoción, jugando, lo cual para mí es lo más importante, de pena, como tú dices, y sin embargo hemos seguido hablando y en realidad nos estamos engañando. Y yo entiendo que un poco la ilusión nos puede, que llega el fin de semana, llega el sábado, llega el domingo y todos queremos volver a creer, pero con los números en la mano, con los 33 partidos que hemos visto y con la realidad, que es muy tozuda, porque es muy tozuda, este equipo no tiene posibilidad ninguna. Jaime, te veo negativo totalmente. No, de todas formas, yo dándote la razón en que hay problemas evidentes en la planificación, cuyo responsable es Lorenzo Serra Ferrer, que, por cierto, no sé dónde está, porque hace tiempo que nadie le ve ni aparece por ningún sitio. Dándote razón en eso, yo sí creo que la actual plantilla que el Mallorca tiene potencial para estar unos puntos más por encima de lo que está. Yo creo sinceramente que con esta plantilla se puede alcanzar perfectamente el playoff. No veo al equipo para luchar por el ascenso directo, creo que hay equipos mejores, mucho más trabajados, mucho más intensos, mucho más de esta categoría, pero creo que con esta plantilla el equipo puede jugar perfectamente el playoff. Eso no significa subir, ¿eh? Eso no significa subir, porque ¿tú crees que tenemos buen equipo, pues? No, yo digo que el Mallorca tiene potencial. Porque digo es que creo que con esta plantilla el Mallorca puede alcanzar perfectamente el objetivo del playoff, que eso es quedar
entre los seis primeros, si no me equivoco. Y yo creo que el Mallorca, más estando ahí el Barça B, que el séptimo puede entrar. Podría alcanzar por lo barata que es la categoría, no porque el Mallorca haya hecho absolutamente ningún mérito para conseguirlo. Jaime. Claro, por eso el Eibar va líder, es simplemente, en el fútbol hay un componente... Pero Luis, vamos por partes, el Mallorca es el presupuesto más alto de esta segunda división, 25 millones. ¿Qué cuesta? 22. Bueno, ahora discutirán 3-2 millones, es igual, el presupuesto más alto de la segunda división. Y con este equipo estamos jugando contra el Lugo, hemos jugado contra muchísimos equipos que están por debajo. Y vamos, yo no lo veo superior. Es evidente. Yo no estoy de acuerdo, que confiaba más, pero visto lo visto, estoy diciendo, me he equivocado, no veo que tenga equipo en Mallorca. Hombre, eso de que no tiene equipo, yo lo que veo es, estoy en una situación más cerca de Albert, que con el dinero, con el presupuesto y con el dinero que se ha gastado en el equipo, se podría haber hecho un equipo muchísimo mejor. Para subir a primera. Un equipo totalmente, con ese dinero se podría haber hecho un super equipo, un equipo, porque tal y como está el fútbol y como está la segunda división, con ese dinero se podría haber hecho un auténtico equipazo que prácticamente se hubiera paseado por la categoría. Sí, pero la verdad, que en el presupuesto sí que están incluidos futbolistas que tienen nóminas muy altas y eso... Quiero decir, el tema del presupuesto... Bueno, pero no es verdad porque... No se ha renovado. Exacto, porque están incluidas esas nóminas porque a esos jugadores se les renovó este verano. Entonces, también hay situaciones contractuales heredadas, claro, que no se supieron resolver, que eso sí yo se reprocha a Serra Ferrer, que no encarara, por ejemplo, la situación de Antonio López, que es un futbolista con una ficha elevada, que no se rescindiera. El caso de Ogunjimi, creo que se debía haber encarado su rescisión mucho antes, ¿no? Volvemos sí, a que es etcétera, claro, etcétera. Pero eso no significa que tengamos, que decir que el presupuesto es un poco irreal. En bueno, este pero sentido. Es aunque sea finalmente la pregunta de está ahí, pero por supuesto, claro, el presupuesto, el presupuesto es irreal porque ese presupuesto no se ha sabido, esos jugadores que están ahí no se supieron gestionar, no se supo rescindir esos jugadores y al final lo que queda es el presupuesto que hay, que con ese presupuesto estaría igual si se hubiera rescindido esos jugadores y habrían otros. Se podría haber hecho un equipo, un auténtico equipazo para la categoría, no, hoy en día en el fútbol no se pasea a nadie, pero con ese dinero se podría haber conseguido un super equipo y se ha hecho un equipo que, estoy con Albert, no es tan malo como la gente lo quiere pintar, es un equipo podría estar pues 6, 7 puntos más arriba, lo ha definido perfectamente, yo creo que hay 3 o 4 equipos en la categoría mucho más trabajados y mucho más intensos que son los claros favoritos al ascenso y luego, dada la igualdad que hay en la categoría, pues hay un margen de 10 12 equipos en los cuales cualquiera se puede meter. Que conste que yo pensaba que teníamos equipo, lo dije al principio, pero claro, equipo para ascender a la primera división. El super equipo ese que se vendió para ascender no hay. Yo digo que no tenemos equipo para ascender a la primera división, pero tan buen equipo tenemos, según decís vosotros, que tendríamos que tener 5 o 6 puntos más, no lo está demostrando en el terreno de juego, no, porque digo, los demás yo no digo, son no, no superiores no a nosotros. Yo no creo que seamos el Bayern de Múnich. Los demás son superiores a nosotros, yo creo que, y no lo están demostrando. Yo creo que, ayer el Lugo, con todos mis respetos, que no es nadie, nos superó. El Mallorca tiene más equipo que el Lugo. ¿Y por qué lo demostramos? Que es que Old Trafford no tiene ni idea y Carreras tampoco tiene ni idea. No lo veo. Juan Antonio, por favor, tu saps que en el futbol perfectament intervenen altres factors, que aquestes dinàmiques són molt importants. O sea, els problemes de sort. No. O sea, el problema es, según Carreras, de que no nos hablamos, que los defensas no hablan, dice Carreras, y ahora el problema, según tú, es que no tenemos suerte. Yo no he dicho que no tengamos suerte. No lo entiendo. Yo he dicho que no tengamos suerte. Más o menos. Las dinámicas tampoco sirven, porque llevábamos 4 partidos sin perder. Eso es una buena dinámica. Y da igual, y te vas a Lugo y pierdes. Yo, Alberto Orfila, creo que las dinámicas en fútbol, tanto si son buenas, son malas, son muy importantes. Sí, pero la del Mallorca era buena. Porque en buena dinámica puedes parecer mejor de lo que eres, caso de Eibar, y en mala dinámica puede parecer peor de lo que eres, caso del Mallorca, y esa es mi opinión. Albert, pues mira, tenemos tan buen equipo, que no pongan en mi boca que yo he dicho que el Mallorca tiene mala suerte, que creo que todo lo contrario, porque en Valdebebas creo que tuvo suerte. Y no sé qué parte, y en Zaragoza claro, creo que dejemos que hable Luis y después vamos con las imágenes, los goles que ha encajado el Mallorca para que me digáis el buen equipo que tenemos. Pero Luis, no pongáis en mi boca cosas que yo no he dicho. No, yo básicamente estoy un poco de acuerdo con todos porque creo que todos pensamos un poco lo mismo. O sea, por ejemplo, Jaime ha hecho aquí ahora un alegato que yo prácticamente suscribo. Yo creo que la temporada, íntegramente lo suscribo, es decir, la temporada es más que mediocre. Ahí están los... Yo, en principio, pensaba, y además lo he dicho aquí públicamente un montón de veces, que el Mallorca
iría experimentando una mejora a lo largo de la temporada. Se han ido agotando los cartuchos o los argumentos, véase los fichajes de diciembre, el cese del entrenador, y esa mejoría en el juego jamás se ha producido. Y hoy en día, pues el atisbo de esperanza que podemos tener, pues lo alienta exclusivamente la mediocridad de toda la categoría. Vale. Porque en otras circunstancias, o en unas circunstancias diferentes, pues probablemente este halo de esperanza no existiría, porque es que el líder, pues habrá perdido, ahora el dato no lo he mirado hoy, pero creo que ha perdido 7, 8 partidos. ¿Sabes lo que pasa? Es un déjà vu total para mí con respecto a la temporada pasada. La temporada pasada decíamos, es que la primera es tan mala, que mira que lo hacemos mal, pero todavía vamos a conseguir salvarnos. ¿Qué pasó? Hombre, es que tuvimos una vuelta entera sin ganar. La realidad fue que 38 partidos, por un punto, si ganas en el Calderón, te salvas. Sí, sí. Yo creo que ¿nos salvamos, Jaime, sí o no? El problema del año pasado para mí fue el entrenador. Si se llega a cambiar el entrenador antes, el Mallorca se salva. No, y otra cosa, clarísimo. Pero vamos, no, ahí está, hablamos todo el pasado. No, nos vamos a centrar este año. No, a mí tampoco me interesa hablar del año de primera, pero sí creo que es una cosa que sigo sin entender por qué el Mallorca no firmó uno o dos centrales en el mercado de invierno. Vale. Y lo de Caparrós, evidentemente, era de traca, pero bueno. Sí, él mismo lo decía. Yo siempre final... he comentado lo que él me dijo, dijo Antonio. Yo sé que como Lorenzo es entrenador, me está aguantando más que a otro. Y no es ningún secreto. Lo dije la temporada pasada, lo digo actualmente. Sí, Luis. Pero centremos en el presente. No, que al final el club está anestesiado. Está anestesiado, pero está anestesiado en todas sus esferas. La afición está dormida, se lo envaina todo. Es decir, no, es así. Es decir, bueno, la afición rompería una lanza. Bueno, por ella hubo una manifestación. Pero no es crítica tampoco, ¿eh? ¿Eh? No es crítica. Yo creo que por fin ha empezado a serlo. Un poquito. Yo el primero. Yo ya he aceptado esta mediocridad, esta realidad. O sea, la disolución la voy perdiendo por el partido. La voy perdiendo domingo sí, domingo no. El espectáculo que se produce cada domingo es mediocre, no motiva, no ilusiona. Totalmente. Resulta que... Luis, estás como aficionado aquí, claro. Claro, estoy como aficionado. Además, sabéis cuál es... Llevo muchos años aquí. ¿Sabéis cuál ha sido mi trayectoria como opinólogo, como ideólogo del Mallorca? Sí o no. Es verdad, yo soy un tío optimista, siempre detrás de tal. Siempre, pero yo me he quedado agotado. Y aparte, hay una falta de criterio total, en mi opinión. Es decir, resulta que ahora el salvador emergente del club, ¿quién es? ¿Cuál es la esperanza del club ahora mismo en el campo? Decidme el nombre. ¿Cuál es el tío que tiene que poner? Que crear el desequilibrio. En el campo es Marco Asensio. Un tío de 17 años. O sea, que resulta... No hizo la pretemporada. O sea, resulta que... O sea, que al final, cuando dices en el césped, ¿quién nos tiene que sacar aquí? Que Marco Asensio, macho. Bueno, Marco Asensio. No. Recordar que fue Oltra que vio en un partido su pueblo jugar a Marco Asensio y dijo, ¿y qué hace esta aquí? ¿Cómo no me lo subís al primer equipo? Un tío de 17 años. Oltra. Sí. Chapó, el chico estupendo, fantástico. Pero se ha fichado a dos mediocentros expertos y veteranos en diciembre, Irine y Generelo. Tenemos dos mediocentros, bueno, lesionado, Pellur Martí, Tomás, ¿qué tal? Es complicado. Lo más fuerte es que siga Lorenzo Serra Ferrer al frente de esta historia, con todo lo que hemos sacado en 10 minutos, sin tener que escarbar demasiado, y todo lo que podríamos sacar si siquiera. De todas formas, pero no lo podemos aniquilar. Ah, pasar a Ferrer. Es el más importante. Y debería buscar la fórmula para dar un paso. O sea, yo lo que tendrían que hacer es solventar el esperpento que hay ahí en la. No sé si llamarlo la zona noble o innoble. Sí, pero luego estamos con lo mismo, ¿no? Que es un poco la tinta del calamar. Aquí el responsable es Lorenzo Serra Ferrer. Prácticamente único y desde luego principal. Entonces, ahora empezar a decir que si Klaassen, incluso que si Cerdá, te digo yo, pues todos tienen su cuota de responsabilidad. Pero vamos a ver, ¿quién es el máximo responsable de todo lo que ha estado pasando que vayamos hablando un cuarto de hora? Es que hay uno. Luego podemos criticar los esperpentos, el teatro, todo lo que sucede durante la temporada, todo lo que ha pasado en los últimos meses. Pero hay un responsable de este desastre absoluto. Pero, Jaime, yo estoy con Luis. No lo puedes quitar porque es el máximo accionista, tiene el 49,5%. Si es mayorista, podemos hacerle un busto y ponerle un córner también, si no vamos a eso. Luis ha utilizado un término que es que el Consejo, quería entender, está anestesiado. No, el club está anestesiado. El club está anestesiado. Y, claro, el club está... Bueno, cuando yo... Algo metafórico no, también. No, evidentemente. A mí lo que me parece del club es que vive en la oscuridad, especialmente su Consejo de Administración. Inexistente. Dicho esto... ¿En qué sentido? No entiendo. Que todo es muy oscuro, que nada es transparente, que hay... muchos movimientos que no entiendo, en la sombra, en la oscuridad, me refería a esto. Dicho esto, sí estoy con Jaime, que aquí el responsable y prácticamente único es Serra Ferrer, es quien ha liderado este proyecto, es quien ha tomado las decisiones,
es el máximo responsable de la institución en materia deportiva. Y bueno, el año pasado bajó el filial y bajó el primer equipo. Este año, con 22 millones de presupuesto, como decía Jonathan, con la opción de hacer un equipo, no para pasearse, pero sí para mandar, para establecer cierta jerarquía. Escucha, es que a lo mejor hay que mirar dentro de una jornada a ver qué pasa si nos vamos a segunda vez. Jonathan, ¿qué ibas a decir? No, yo digo que el problema que yo veo en el Mallorca es que la gente intenta que solo sea un problema, ¿no? La gente dice, ¿qué le pasa al Mallorca? Y que siempre intentan todos decir una cosa y que solo sea un problema lo que pasa. Lo que le pasa es muchísimos problemas. Lo que le pasa es muchos problemas que ya además vienen de mucho tiempo atrás en todos los aspectos. Bueno, aquí yo creo que estamos en esta mesa todos de acuerdo que el único responsable es Lorenzo Serra Ferrer, porque además es el único que ha tenido... Es el director deportivo, claro, es el máximo accionista. Sí, el máximo accionista, director deportivo, y ha tomado todas las decisiones, ¿no? Pero es que además yo voy un poquito más allá. Estoy convencido que él no quería que pasase esto. No, no, y además... Las decisiones que tomó y los fichajes que hizo, no se hizo pensando para el bien de Mallorca. Y además a mí me sorprende porque... Es un hombre que lleva muchísimo, bueno, toda la vida en el fútbol y que como entrenador pues ha sido muy grande, ¿no? Entonces a mí todas estas tomas de decisiones pues la verdad es que me sorprenden. A mí me preguntan amigos míos de fuera de la isla y tal, me dicen, joder, pero ¿cómo puede ser que hayan firmado este en Palma? ¿Cómo puede ser? Y digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya viene así de hace mucho tiempo, ¿no? Pero más allá, lo que estaba diciendo yo es que no hay un solo problema, el que tiene el Mallorca es mucho. Deportivamente se ha hecho todo mal desde hace 2 años, o sea, no se ha firmado gente cuando se tenía que firmar, las plantillas descompensadas, jugadores. Un club de fútbol profesional, o sea, cualquier club de fútbol, tiene una secretaría técnica que cuando quiere firmar un jugador, pues a lo mejor si se está planteando firmar un central en junio, pues a partir de diciembre, pues manda dos señores de la Secretaría Técnica a ver centrales a diferentes ligas, a la Liga Española, a verlos entrenar, a ver cómo se comportan en su vida privada, a ver los partidos que están realizando. Mallorca, los últimos fichajes que hace, Mallorca firma a Riverola, que ha jugado 2 partidos en 2 años. Firma a Íñigo Pérez, que no ha jugado. Ficha a Miguel García, que ha bajado en Turquía sin jugar. Firma... a Agus, que la última media temporada no juega, o sea, y así son muchos casos, ¿no? Entonces, y aparte de todo eso, que yo voy un poco más allá que es lo que iba a decir, yo creo que Lorenzo, que la gente, tiene mucha gente que la apoya, ¿no?, incondicionalmente, pero es que yo creo que aparte de lo deportivo ha conseguido crear dentro del consejo a sus, bueno, a los otros miembros del consejo, hacerles como si la culpa fuera de ellos también, hacerle responsable de todo esto. O sea, él ha sido capaz de, durante todo este tiempo, que es cuando, hasta que hemos llegado a un punto que ya no se puede esconder, a crear la duda de que él era la víctima. O sea, eso es lo que digo, eso es lo único que ha hecho bien Serra Ferrer, ha sido echar la tinta del calamar. Claro, porque se ha movido todos por una porque ha tenido la suerte de que en el mundo del fútbol él es una persona que domina todos los aspectos, que lleva muchísimo tiempo metido, que sabe cómo funciona y bueno, que yo en defensa ahora de Lorenzo voy a decir que el primer perjudicado también es él. Hombre, por supuesto. Ya, pero eso no sale en defensa. Y que a él no, el primer perjudicado es él. Con las cosas le han salido mal, pues le han salido mal. Yo, en defensa de Lorenzo, tengo que decir que Lorenzo no puede gestionar las salidas de tono inoportunas del alemán. Pero que eso no influye en el resultado de cada Bueno, domingo. Influye en todo. Si estamos estamos hablando ahora. No. Las salidas de tono vienen derivadas al enfrentamiento que hay con él. Por ejemplo, en lo que ha prometido el alemán no ha cumplido nada. Ahora estamos cayendo en esa trampa que ha creado el alemán. Estamos cayendo en esa. Ya estamos discutiendo. Solo un dato. Yo no soy un súper estudioso de las declaraciones, pero me viene una a la cabeza muy reciente. Hace 2-3 semanas. He detectado un serio problema de liquidez dentro de tal, antes de un partido. En el mundo del fútbol no se hace nunca. No se hace, es imposible. Sí, pues hace 2 semanas, Sebastián Sabra. Hace dos. Coño, no. Me sale el otro día cero diciendo que iba a hacer un ERE. Bueno, pues otra declaración absolutamente inoportuna. Otra declaración absolutamente inoportuna. Pero no tiene el mismo peso una declaración que la toma de una decisión. Bueno, perdona. Por favor, no lo quiero fichar a Riverola. Quiere decir que no. Que cada uno tiene su cuota de responsabilidad con respecto al comportamiento y a la imagen que tal. Y yo creo que todos los miembros del consejo, Serra Ferrer, el alemán, el señor Cerdá, todos se les exige esta cuota de responsabilidad y lo que no pueden hacer es hacer declaraciones que son absolutamente inoportunas en el momento, en el tiempo, oye, ¿queréis pelearos? El alemán siempre sale cuando tiene que salir.
siempre. Por favor, porque es que Rafa, yo creo, declaraciones no ha hecho. A ver, a mí me parece que el alemán últimamente está metiendo muchísimo la pata. Muchísimo la pata. Yo creo que el alemán lo diría que Mallorca se vaya a Norris, comprarlo por 2 duros y listo. Es lo que busca. La oferta está ahí, salió en la última hora. Convencido. ¿Qué es lo que quiere el alemán? Pues yo lo que digo es que el alemán se está equivocando muchísimo. Por descontado. Muchísimo. Por descontado. Pero también creo, dicho esto, lo repito, que el alemán creo que se está equivocando bastante en sus declaraciones. Dicho esto, creo que no se puede poner al mismo nivel la toma de una decisión o una gestión con un tipo que habla cuando no debe hacerlo. Y esto es lo que quiero decir, creo que cada cosa en su justa medida. Totalmente de acuerdo. A efectos deportivos, totalmente de acuerdo. Y de responsabilidad a nivel deportivo. Pero si estamos analizando ahora, es que para mí se puede trasladar al tema, perdona, de Biel Cerdá. Alguien con quien yo, desde luego, no empatizo y que puede estar de acuerdo con todos en que debería dejar la presidencia inmediatamente. Dicho lo cual, estamos haciendo una campaña, quiero decir, la afición. Cerdá es presidente. Gracias porque, Serra no quiso votar en su contra. Sin embargo, por las indicaciones. Sin embargo, se montan campañas desde la afición, de dentro del estadio, etcétera. Sí, pero porque está Cerdá de presidente. Pero ¿quién ha creado ese equipo que nos está arrastrando miserablemente por la segunda división? Y ahora una cosa que lo dice Albert, pero ¿por qué a Cerdá la gente está en contra de él y se crean polémicas? Porque yo creo que, bueno, yo visto desde fuera, tampoco veo que haya hecho tantas cosas mal, porque yo la última polémica que hubo, que al final derivó en la ruptura con Lorenzo Serra Ferrer, es, bueno, yo hago un pacto de sindicalización con un señor, o contigo mismo, en una empresa, todos sabemos que el Mallorca es una empresa, y te digo, bueno, pues tú llevas la tarea deportiva, tú llevas, institucional y económico del club, y empezamos, ¿no? Y tú como socio mío, tu parcela no funciona y yo te digo, escúchame, que estoy de acuerdo, que tú sigues llevando la parcela, pero ¿qué pasa aquí? Que los últimos 11 que han venido, que esto no marcha, ¿qué pasa? Es normal que te... Y bueno, y ya se monta un pollo, toda la gente en contra, que está diciendo una verdad, que no está diciendo nada malo, que está diciendo una verdad encima que beneficia al club, porque si estuviera diciendo una cosa que fuera en contra del club, aún lo entiendo, pero es que el club va mal, hay 11 fichajes que lo ve todo el mundo, que van mal, y Cerdá sale y dice, no, es que va mal, es que esos 11 fichajes, es que, Lorenzo, que no te estoy diciendo que te marches ni nada, pero te estoy diciendo que a ver cómo lo arreglamos, habrá que asesorarse mejor, habrá que tomar... Nada más a publicidad, que eso es muy importante, que si no, no hay son. Venga. Señores pasajeros, bienvenidos a Air Europa, una compañía con más de 25 años de historia que ha centrado sus esfuerzos en dar el mejor servicio a todos sus clientes. Empezamos siendo la primera línea aérea privada en operar vuelos regulares y hemos seguido superando nuevos retos hasta llegar a ser la única compañía aérea española certificada en todas sus áreas, calidad, seguridad y medio ambiente, con una puntualidad del 96% en nuestros vuelos. Cada año, millones de pasajeros vuelan con nosotros, porque seguimos creciendo para llegar más lejos. Más de 200 vuelos diarios hacia más de 40 destinos, desde las playas más exóticas hasta las ciudades más modernas. Air Europa pone al servicio de sus pasajeros dos de sus grandes valores, sus recursos tecnológicos y humanos. Por ejemplo, el pasajero de Air Europa puede elegir entre 4 sencillas formas de facturar. Facturación en mostradores, embarque online, air check-in y facturación por teléfono móvil. En el Club Business de Air Europa conseguimos que cada viaje sea inolvidable. Pero ser grande también es ofrecer grandes servicios a nuestros clientes, como el programa de fidelidad Flying Blue, el más grande de Europa. 4 niveles que se adaptan a cada tipo de pasajero y le ofrecen múltiples ventajas. Esperamos que haya disfrutado de este viaje. Y solo queremos recordarle que mientras ve este vídeo, nosotros seguimos trabajando. Trabajando para volverle a ver. Le deseamos un feliz vuelo. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto,
siempre encuentra la energía para continuar. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. Su tienda de moda hombre en Palma es Lee Mar. Gran selección de trajes, pantalones, jerseys y todo cuanto necesita el hombre para vestir. Lee Mar, moda hombre. En calle Aragón 13, cerca del Corte Inglés. Visítenos y se convencerá. Lee Mar, moda hombre. Seguim, ja, tranquil, ja venim, estem ara en directe, però vam mostrar ja la discussió de Víctor, etc. Però, Jonathan, tu tenies algo comentando de los jugadores del vestuario. No, del vestuario, no, yo lo que digo es que veo, por ejemplo, en el segundo gol del Mallorca, una falta de intensidad de Vigas que no es normal, o sea, hay un cambio de orientación, controla... Vamos por partes, pues si vamos con los goles, vamos por partes. Anem a veure el primer gol que encaixa al Real Mallorca. Comenteu vosaltres l'acció aquesta. Si la tenim preparada, anem a veure-hi d'atenció en el llançament. Veuran vostres. La pilota donarà en el pal. La pilota donarà en el pal. No, ahí está. I la jugada más larga, porque la toca 10 veces más. Es que ¿y dónde están los jugadores del Mallorca? Lo de Riverola. Bueno, aquí queda la lesionada. Venga, ahí está. Pero para mí lo más grave de esta acción no es... Es antes. Sí, claro, es todo lo que sucede son antes. Son 30 segundos antes, cuando está en la frontal el que la da para el disparo para es magnífico, evidentemente el rebote es imprevisible. Y lo deja lanzar con es imprevisible, pero todo lo que sucede antes, que es que creo que el lugar llega a tocar hasta 20 veces, que esto es inadmisible. Ahí. Aquí, Riverola. Pero vamos, yo creo que también han de estar un poquito atentos al rechace de la portería, que no hay nadie, y llega con toda la facilidad del mundo el delantero del Lugo y marca su gol. Evidentment, però bueno, si no donen facilitats per xutar, pues segurament no hi haurà, no hi haurà carrebuts, no? Que era Lago Díaz, si no m'equivoque, el primer. És que xuta, el que marca és Lago Díaz, sí. És que remata. Sí, sí. Per a mi, vamos, a placer. I després, si queréis, podemos ir al segundo gol que tú estabas comentando, Jonathan. Que te quejabas de la defensa. No, yo veo que hay un cambio de orientación y que Vigas... no sale. Mira, ahí está. Miraba el trotecito ahí, le da tiempo a controlar, a centrar. Pero solo más solo que lo bueno, no. Bueno, luego Agus pierde la marca porque está mirando balón, en vez de mirar balón y hombre. Y la verdad que bueno, pero la salida, el centro que pone, es que solo falta que no salga ya a centrar. Y además, es que yo sé que es que Vigas, la actitud de Vigas con lo joven que es. Mira Vigas, cómo va al trotecito. Controla, se la pone, se la coloca bien y luego si quieres no centra bien, claro. Y Vigas, además, es un jugador que a principio de temporada parecía el nuevo Ramis, tenía jerarquía en el equipo, gritaba, hablaba a los compañeros y parecía que era Vigas y 10 más, ¿no? Desde que llega Luis Carreras y Vigas, bueno, hay un partido o dos que no juega y luego, además, que ahora tiene que estar jugando de lateral, Vigas parece que no quiera jugar de lateral y, de hecho, se lo preguntas a él y él no quiere jugar de lateral. Y es que ¿no? lo veo muy incómodo en esta posición. Sí, pero una cosa, es que también lo veo muy lento. Una cosa es estar incómodo en una posición, pero bueno, pues dejarlo todo en el campo, ¿no? Y acoplarte y tener que jugar, ¿no? Él está en su cabeza como que no quiere jugar de lateral, que no le gusta jugar de lateral, como en el colegio cuando te ponen de lateral y no quiero jugar, y tú en el fútbol profesional tú no puedes adoptar esa actitud. Vigas no habla, Vigas no grita, Vigas va al trote, yo lo veo entrenar, yo veo a Vigas cómo está, y Vigas está apático, Vigas está como diciendo, a ver si se da cuenta que aquí no puedo jugar y me vuelven a poner de central, y en el fútbol profesional eso no puede ser, en el fútbol profesional te toca jugar de lateral, tú tienes que jugar de lateral al 200%. No, a ver, yo desconozco si Vigas quiere jugar o no de lateral, yo lo que sí veo es un jugador que esta temporada no está al nivel que todos esperábamos, de central ha hecho aguas, de lateral coincido con Jonathan, tampoco está dando lo que se le espera y no le veo al nivel que se esperaba, pero bueno, él y muchos otros jugadores. Sí, yo vuelvo a lo que hablábamos al principio, no hay equipo, Albert. El Mallorca, por ejemplo, lateral izquierdo, no tiene lateral izquierdo el Mallorca. ¿Y por qué no tiene lateral izquierdo el Mallorca? Porque desde verano ya no tenía. Porque se planificó mal, volvemos a lo mismo, otra vez. El Mallorca es un equipo que no se ha hecho el super equipo que se podía haber hecho con ese dinero, se ha hecho un equipo normal que se puede meter o no meter, pero un equipo más, sí, mejor que el resto de segunda, a lo mejor está del cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, mejor equipo de segunda, menos hecho que otros equipos, pero no es un super equipo. Y luego además tiene, pues
en muchas carencias, por ejemplo en el lateral izquierdo, por ejemplo en central, por ejemplo tenía en el medio del campo zona pivotes hasta ahora, hasta diciembre, que yo creo que Generelo ha sido una buena aportación, pero Irinei no acaba de, porque venía también de estar sin jugar, no jugaba mucho. Irinei creo que salía de una lesión, creo que salía de una lesión grave y prácticamente se había pasado el año en blanco. Al final ya vengo a lo que decía antes, o sea, el Mallorca no tiene una secretaría técnica que haga seguimientos de jugadores durante el año y como hace cualquier equipo profesional, tú quieres firmar un central porque el año pasado ya se vieron las carencias, te haces un seguimiento de muchos jugadores y luego al final decides a cuál firmas. No te esperas el último día y firmas a uno que no ha jugado. O sea, que no prácticamente ningún equipo profesional, el director deportivo y el máximo accionista son la misma persona. Bueno, entonces, pero a partir de aquí ya todo sí, se complica. No, pero por ejemplo, en un equipo, aunque sea el máximo accionista, yo creo que donde está la clave es en tener un equipo y no querer hacerlo todo tú. O sea, tú tienes un equipo que confías en él y tienes una secretaría técnica bien montada y tú, pero aunque seas el máximo accionista. Secretaría técnica hay. Sí, pero bueno, hay gente que trabaja. No, pero bueno, que yo sepa, está Antonio Oviedo, está Gaby Vidal. Está Molina y otro que está en el Sporting Manés, Gandía. Sí, pero tendrían que tener... ¿Qué gente hay allí? Ya, pero yo pienso que una cosa es que hay y otra cosa es que les dejen hacer. Jaime Serra también, que es el hijo de Lorenzo. Vamos con otro tema a comentar. Y era el que yo he puesto al principio. Equipo para mí no hay, bueno, pero... Secretaría técnica sí, pero... Bueno, sí, claro, hay secretaría técnica, hay despachos, lo mío no están asaltados, ¿verdad? ¿Jugues ese euro millón tú? No. ¿Y no jugues ni aquí ni era? Bueno, si aquí jugues no tenen sort, potser que han tingut sort, pobre home, ell ho ha fet en tota la bona fe, i la escola no l'hi han rodat bé, sí. Però Albert, una cosa... Però vamos por parte, tema d'entrenador. No ha servido para nada el cambio d'entrenador. Después de haber visto lo visto de Lluís Carrera y José Luis Oltra, yo creo que son dos derrotas, ahora mismo, dos empates. Ahora mismo el promedio de puntos de Lluís Carreras es idéntico, pero idéntico al de José Luis Oltra. O sea, idéntico. ¿Qué pensáis vosotros? En mi opinión no ha servido de nada, Jaime, pero sigo pensando que había, siendo muy altruista como era, en aquel momento lo consideraba y lo sigo considerando, el cambio había que hacerlo. Estoy de acuerdo contigo en eso, coincidimos. ¿Tú? Yo pienso que, igual que dice Jaime, el cambio había que hacerlo. No, yo creo que el cambio no ha sido espectacular, a lo mejor ha sido... Yo sí que veo una pequeña mejoría, pequeña, porque no hay que ser tan pesimista ahora después de la derrota. Yo pienso que el equipo sí que es verdad que perdió en Lugo, pero no hizo un partido desastroso como yo he visto partidos fuera de casa a principio de año del Mallorca. Es verdad que tampoco estuvo bien, ¿vale? Pero jugó más el Lugo que nosotros. Es que el Lugo tocaba, no, la pero, es que, todo, pero es que aquí hay un problema. La posición de no, pero es que aquí hay un problema, que el Lugo, es que el Lugo tiene la pelota y tiene la posesión con el 90% de los rivales de segunda división. El Lugo es el equipo... o sea, el Lugo es un equiparro. No, el Lugo intenta jugar el balón. El Lugo hace muchos años que juega de esta manera. Sí. El entrenador tiene que saber cómo juega el Lugo e intentar contrarrestarlo. Sí, eso es otra historia, pero en el fútbol hay equipos que les gusta tener la posesión y otros que no les gusta tener la posesión. El Lugo es un equipo con todo mi respeto, Carreras, que me cae sensacional, hace años que nos conocemos, me cae muy bien, pero resulta que el problema es que no hablamos. El problema de la defensa es que no hablamos. No, pero yo veo... Que tenemos que hablar más. Para mí lo que hay diferencia entre con el escudo no se gana. Oltra, la principal diferencia es una, y se llama Marco Asensio. Uno ha apostado por él y le ha dado al equipo un... Ayer no le dio nada a Marco Asensio. No, ayer no. Pero más, no olvides que el que hizo debutar a Marco Asensio. Sí, yo no culpo a nadie. Y Oltra fue el que lo vio en el final y dijo tráemelo. Y yo, respecto al tema de Oltra que comentabais, yo puedo coincidir con vosotros en que sí era necesario hacer un cambio, ¿no? Lo que me parece injusto es obviar todo lo que ha tenido que soportar José Luis Oltra y por qué llega a esta situación. Y está bien recordarlo. Pero eso es otra historia. Que eso, y más, yo se lo he dicho a él personalmente, él es cómplice de tragar con todo lo que tragó. Y al final... ¿Qué querías que hiciese? Dar un golpe sobre la mesa. Perdona, Oltra estuvo a punto de dejar el club, punto de irse antes de empezar. Pero es que hay una situación, en verano que continúa. Hay una situación en verano, una situación es durante este verano, una reunión entre Serra Ferrer y José Luis Oltra, que Serra Ferrer intenta convencer al entrenador de que acepte la renovación de Conceição. O sea, evidentemente ahí... Oltra se tiraba los pelos. Sí, pero ¿qué me estás contando a mí de Conceição? Oltra en verano. ¿Dónde está, por cierto? Sí, y claro, y
tragó prácticamente con demasiadas cosas, que después han jugado en su contra, por no hablar ya de todo lo que tuvo que vivir este hombre, de su proceso de destitución y estas cosas. No, pero a él le venden, a él en verano, en la primera conversación, le venden lo que hemos dicho antes, el super equipazo, sí, ¿vale? Claro. Entonces, cuando Oltra llega aquí, ¿vale?, y ve que ya no es super equipazo, él se da cuenta al primero, él dice, pues no, esto no es lo que a mí me habías prometido, ¿vale? O no es lo que me habías prometido, Lorenzo. Esto no es un super equipazo y aquí, y encima ahora lo que está contando Albert y tal, y más cositas que surgieron. Igual, entonces igual es cuando que Oltra, perdona, yo te digo una cosa, igual que otra, Oltra no quiere a cada muro. Oltra no quiere a cada muro. Esa es verídica. Por una cuestión muy simple. No puede jugar el playoff. Que es que no podía jugar un hipotético absurdo. Es absurdo. Playoff. Y Serra Ferrer le dice a Oltra, por favor, ayúdame con lo de cada muro. Es la mejor opción que tenemos. Y Oltra, demostrando que es un hombre de club, dice, vale, pues fichamos a cada muro. Y estas cosas al final han acabado jugando en contra del propio Oltra. No, creo ¿no crees que...? Que no creo que sea exigible que a un hombre de club, como lo refiera, como lo defines ahora mismo... Bueno, yo creo, a mí Oltra me ha demostrado que es un hombre de club. Pero totalmente, totalmente. Sí, pero he conocido muchísimos entrenadores. Es que Oltra ahí no puede hacer nada, eso, dimito o me lo como. O sea, porque Oltra no puede tomar la decisión de decir no a cada muro. El pobre hombre cayó y aguantó, e intentó darle estabilidad a una situación que estaba convulsa en todos los estamentos. Sí, a mí, Oltra, un caballero... ¿Y cómo le pagas Serra Ferrer, saliendo en la rueda de prensa, sí, sí, después de Deportes, diciendo que no puede garantizar que vaya a seguir José Luis Oltra, sí, sí, que fue destituido creo al cabo de un mes y medio. Y las dos semanas finales con la incertidumbre aquella fue absolutamente lamentable. Y que seguramente Oltra, para mí, se ha equivocado en alineaciones y como en cambios y en entrenamientos, pero como es que... Y una cosa, la distancia entre Oltra y Carreras, que yo tampoco no tengo... Es grande, yo no tengo ninguna manía a Luis Carreras, para nada, solo faltaría, pero es que son dos penaltis de Miño, ¿eh? Porque de hacer dos victorias, dos empates, dos derrotas, a cuatro o a tres derrotas y un tal, hay dos acciones acertadísimas de Miño. Del portero que sí, del pelea, portero por otra parte. En el último minuto. Pero también... Portero que además, apuntando a Jaime, o recogiendo lo que apunta Jaime, fue el que no puso el día del debut, que acabó jugando por la expulsión de Agüero. Sí, pues nos paramos, Jonathan, paramos y tornar rápidamente, porque aquí tenéis mucha publicidad. O fas el clic, o flac. Perquè tot torna. Un futur sostenible només depèn de tu. Deposita els envasos de cartró i paper per a reciclar-los al contenidor blau. Ágora Portals International School es un colegio privado desde 1 a 18 años que imparte una educación que se distingue por la innovación educativa y el alto rendimiento académico y social, con una atención personalizada de cada alumno y de sus necesidades. Siendo el primer colegio en las Islas Baleares autorizado para impartir el bachillerato internacional, Ágora Portals añade al dominio bilingüe del inglés la integración del chino mandarín como materia curricular junto al alemán y el francés, consolidando con ello un amplio proyecto internacional reforzado con intercambios con diversos colegios británicos, alemanes y franceses. Ágora Portals es además centro integrado de enseñanza musical, por lo que los alumnos del colegio obtienen el grado elemental de música, así como el dominio de al menos un instrumento musical. En Ágora Portals International School, la música, el deporte y las artes juegan un papel destacado en la educación integral como elementos vinculados a un sólido proyecto educativo, dirigido plenamente a la formación de todos los alumnos para que, decidan lo que decidan, estén preparados para el futuro. Ágora Portals International School. ¡Qué mane! ¡Qué mane! Hombre, ya si crisis y este camp de cada día donde menos, yo no sé, a bon ribera. Tú lo que has de hacer es fer net, reciclaje en Pérez. Está ya en el polígono, de mal escor de bomberos. Tú deixarà cosa de que fas tristor. Qui me pagarà per això? Pues tú vas a tener que comprenar tot. Olé! Bomber, boi, quina mort. Profe, quina mort. Au! Buen día. Buenos días, su DNI, caballero. Menos mal, yo lo he traído. Venga, cuéntelo. Ya tenía el robot mucho más. Reciclaje, espere, no me han fallado, bebé, que tuve de ahí. El termómetro dice frío glacial. Tu pareja dice no tardes en llegar.
El hombre del tiempo dice, sol en el sur, fuertes vientos en la costa. Tu sexto sentido dice, prepárate para frenar. Tú dices, perfecto. Bueno, seguim amb aquesta edició de Fora de Joc, aquí no aturam, no aturam, i anem a continuar, no sé, em pareix que t'havia interrompit o a Jaime o a Jonathan. No, Jaime no diu res. No, jo... Ja, no aturat. No, jo lo que estava dient que empezava és que el Lugo, por juego, no por resultados, ha dado baño a mucha gente porque el estilo de juego del Lugo... Un equiparro, Jonathan. No, es que sea un equiparro. No. Su estilo de juego es jugar el balón, ¿vale? Pero el Baleares le pega un baño, ¿eh? El año de... Y luego, luego lo que pasa, lo que yo estaba diciendo, es que el día del recreativo de Huelva aquí, sobre todo la segunda parte, Mallorca jugó muy bien y si hubiera entrado alguna de las dos o tres muy claras que tuvo, hubiera ganado. Y si ayer Gémez mete la ocasión que Chimo le centra por la banda, que es un gol prácticamente cantado, pues ahora mismo Carreras sería Dios, el Mallorca estaría en blanco. Eso es fútbol, que realmente Albert me decía que sí, pero que jugando bien pues tiene más posibilidad de ganar. Totalmente de acuerdo, pero es que vamos a recordar que el Mallorca, los últimos dos partidos, la segunda parte del Recre creo que hizo muy buen fútbol, de los mejores de la temporada, y luego ayer pues tuvo fases, ¿vale? Durante el partido tuvo fases que se lo pudo llevar, ¿vale? Tampoco es que estuviera... Fases. Sí, es que nos hemos llegado a un punto de bueno, yo le decir que me gustó el equipo en la recta final del primer tiempo. A mí el Mallorca... Durante 13 minutos y 26 segundos. A ver, coño, pero a mí me gustó. A mí también. Pero ¿qué pasa? No puede gustarme. Me habéis traído aquí los jinetes del apocalipsis. Yo parezco... A mí me gustó. A mí me gustó. Bueno, a mí, y ahora el domingo tenemos la Ponferradina, casi res. Pero es que yo con este equipo, y perdone que sea tan negativo, porque yo he pasado de ser pesimista, de ser optimista a ser negativo totalmente, pero yo no le veo a este equipo y a jugar contra la Ponferradina, que ni nada, o sea, a Farrá y Chapá. Y nosotros, el equipito que tenemos... A morder no iremos, eso lo tienes garantizado. A morder no mordemos nada. Eso seguro. Y después lo que nos queda en casa, lo estábamos comentando antes cuando salía la publicidad, los equipos, Tudé, Mosquera el Deportivo La Coruña, Mosquera el Deportivo Las Palmas, Mosquera el Eibar y Mosquera el Jaén, casi res va a dir a casa. Cuatro casas. Casa y sin fora. Lo que sí he percibido, no sé si Jonathan, Luis y Jaime coinciden conmigo. ¿Mejoría del equipo? No. Con la etapa Carreras, yo he visto al equipo con un punto más de agresividad que en la etapa Oltra. Sí. He dicho un punto. Esto no significa ni una tonelada más, ni un kilo más. Estoy intentando buscar brotes verdes. Claro, esto es lo que yo... Esto es lo que yo decía antes, que yo... Carreras mejor que Oltra. Bueno, yo lo veo... Por currículum historial, Oltra es infinitamente mejor que Carreras. Yo no estoy hablando de quién es mejor, de currículum... Si comparamos el Mallorca de Oltra... Y con el Mallorca de Carreras, yo veo al Mallorca de Carreras... No un gran cambio, pero lo veo un pelín mejor que el Carrera de Oltra. Sobre todo lo que dice Albert, un poquito más de agresividad. Yo los cambios, pero, claro, yo quiero ver el resultado. Pero para meternos como mínimo en el pero es que aunque venga Guardiola, sí, no lo va a hacer. Lo que no tenía demasiado sentido es festejar, por ejemplo, la victoria en el campo del Castilla. Que era una... Ganaste, pero lo que tenías que hacer es estar preocupado de cómo ganaste. Exacto. Y de lo que sucedió durante el partido. Pero 3 puntos son 3 puntos, Albert. Evidentemente, y nadie nos va a quitar. Y esto forma parte del fútbol. Perdóname, lo que interesa hoy, Jaime, es ganar. Sumar puntos, claro. Como sea, no, en el último minuto. Sí, pero a ver, no vas a ningún lado. Porque bueno, hay que jugar sumar. Dos eliminatorias. Mira, una cosa que le digo, que le doy la razón a Carreras, es que ayer en rueda de prensa dijo, todos esos que nos criticaban que un punto no valía, ahora... Nos faltará a lo mejor ese punto. Y un punto es un punto. O sea, que el Mallorca, el empate hubiera sido bueno. Lo que tampoco puede hacer Carreras es festejar que has empatado en casa con el Recre. O venderlo como un gran éxito. Pero si hubiéramos empatado con el Lugo, tendríamos un puntito más. Digamos que te digas, Albert. Tendríamos un punto más si hubiéramos empatado. Todo lo que sea sumar es bueno. Ese discurso es muy mediocre y un punto miserable. Realista. Prefiero más 3, yo 45 y 44. Ya, pero es el mejor presupuesto de segunda división. Vale, pero Jaime, eso no lo discutimos. Pero yo me refiero que ahora hay que ganar como sea. Sí. Como sea, sí, hay que ganar. Ganar, como no sea. Empatar. Bueno, ganar, y, bueno, no y empatar. Al final es un empate. No, bueno, es que, al final es un empate. El Mallorca con la media inglesa. Yo en esto en parte te doy la razón, porque el Mallorca con la media inglesa
Promociona. La media inglesa es ganar al Recreativo, ¿eh? Sí, sí, claro. El problema es que no. No, es que con la media. No, esto es la media de esa pobla. Si aquí, si aquí alguien hubiese hecho la media inglesa, ya estaría en primera. Perdona, empatamos con el Lugo, empatamos con la Ponferradina y ganamos al Deportivo, son 5 puntos, mira dónde ya, estamos. Pero es que el problema es que esto es el cuento de la lechera, llevamos así 35 semanas, y luego no llega nunca nada. Tú y yo éramos los más optimistas. No nos han dado nada. Y ahora resulta que los que son pesimistas, como es Albert, ahora es optimista, pues bienvenido sea. Yo no soy optimista. ¿Tú has visto el Porte Verde? Yo no lo veo el Porte Verde. Yo he dicho que... Me gustaría... En el fondo del túnel. Yo he propuesto pero que... Zapatero tú, ¿no? Yo os he propuesto comparar lo que ha mejorado el Mallorca con Carreras, porque, aunque sean pequeñas cosillas... Ha mejorado en pequeñas cosillas, creo que puede haber... Con todo el respeto y con todo el cariño, y me gustaría verlo, pero no lo veo. Para mí la gran mejora es Marco Asensio, y un punto, si quieres, en algunas fases de ciertos partidos... Es mérito. Pero Jaime, Marco Asensio también lo tenía otra. Estamos hablando de lo que ha mejorado el Mallorca. Marco Asensio, ayer no hizo absolutamente nada. Pero es que ha sido lo mejor del Mallorca en estos partidos. Vale, claro, Asensio. Vale, no, ayer no hizo nada, ayer estuvo desaparecido. Bueno, pues ningún discoto es, vale, de acuerdo. Se puede decir al chaval que le vamos a depositar la responsabilidad de sacar esto adelante. Ahí vamos, chaval, o sea, que Marco, yo estoy contigo, Luis. Marco Asensio, es que Marco Asensio, ara mateix, és l'únic en el que es pot aferrar al Mallorca. ¿A qué jugador te vas a agarrar? En diciembre ficharon a 2 tíos en medio del campo que tienen trayectoria en el mundo del fútbol, más que sobrada. 2 tíos que no jugaban. Irinei, que creo que venía. Bueno, estaba en Inglaterra, venía una lesión muy grave, no jugaba. Y Gerelo, tampoco había jugado. Y en el equipo está Peyu y Martí. Martí está lesionado. Aquí hay un caso claro de lo que es el Mallorca. El Mallorca el año pasado firma Fontás, ¿vale? Que llevaba un año sin jugar, lo forma y míralo este año. Eso es el Mallorca, pero de Fontás hay un y perdón, y tampoco era Fontás, Tisone, que ahora se lesionó para jugar en el Málaga toda la temporada. Firma. Teníamos un equiparro. Firma jugadores que no juegan. No, pero es que si se va Teníamos un buen equipo. Si tú coges a Vigas y lo pones ahora en según qué equipo, igual te rinde con total solvencia, ¿eh? No, pero lo que yo estoy diciendo es que firma jugadores que no juegan, que están tiesos y que normalmente no están para competir al 100%, compiten aquí mal, pero se van formando, y cuando ya está para competir, todo lo contrario de lo que era el Mallorca durante tantos años. Exacto. El Mallorca hacía eso antes. Lo matas, Caparrós. Si tú traes a Fontás, sabes que algún año sin jugar, llega aquí, a los 2 días lo pone de titular, juega creo que 2-3 partidos titular y después de repente desaparece, cuando el proceso había sido la inversa, traes al jugador, que entrene, que coja confianza y lo vas metiendo poco a poco, al revés. Y el proceso al ver no era firmar un jugador que estuviera para jugar ya. Evidentemente, si tú tienes informes que Fontás pues es un superjugador, que tienes informes médicos que avalan su recuperación. Entiendo que apuestes por él. Que apuestes por Fontás. Pero bueno, pero de entrenador. Y ahora ya sin jugar, que lo ponga los 3 primeros partidos y de repente lo quite. Pero, perdón, Alberto. Aquí está regla de 3x1. Y evidentemente prefiero firmar jugadores que estén bien, que hayan jugado y de rendimiento inmediato. Però, Albert, por on dir el mateix de Lluís Carreras amb en Hemet. Tu creus que en Hemet està en condició de jugar 90 minuts? No. Ara sí que és cert que el partit d'ahir de Lugo... O sigui, jo crec que Carreras està matant en Hemet. Amb quin davanter es va anar al Mallorca Lugo? Però per què va amb Hemet? Aquesta sessió, però ha hagut altres partits que hi havia davanters i l'ha posat. No, i també van. Jo també el que vull dir en Lluís Carreras és que... Crec que en Heijo se va quedar o no? No va viatjar, Heiko. Estava lesionat, tenia problemes físics. Però ara, per exemple, el Mallorca, en diciembre... Gerard Moreno també està en problemes físics. Sí. Mallorca en diciembre... Aquest partit, però l'altre partit, podria jugar en Heiko, hauria pogut jugar l'altre partit, va jugar en Hemet. El Mallorca en diciembre... Perdona. Regala a Víctor Casa de Sus y Víctor Casa de Sus en el campo del Lugo. Yo creo que de la carrera a Víctor Casa de Sus. Víctor no quería jugar en el Mallorca. No. Víctor hubiera acabado la temporada en el Mallorca. Víctor es otra víctima del Mallorca. A Víctor lo han quemado en el Mallorca porque no se sentía valorado. Las castañuelas habiendo fichado 3 años. No. Víctor podría haber firmado en el Levante igualmente. Cuando hubiera acabado la temporada y Víctor estaría aquí. O no. Que se lo digan a Víctor Valdés. Pero la responsabilidad no es de Víctor. Víctor no está en el Levante si el Mallorca no le da la bajada. Yo te digo que Víctor está poniendo una vela en el Levante de lo contrario. Pues yo te digo que no porque lo conozco muy bien. A mí me da igual si Víctor quería irse al Levante o al Bayern de Múnich. Yo lo que sé es que el Mallorca ha regalado a un jugador. Exacto. Y esto es lo que yo no entiendo, que es lo que yo no concibo. Y me da igual si Víctor quería irse al Levante o
pones aquí. No lo puedes regalar. Es mi opinión. Es tu opinión y yo la respeto. Y hasta te digo que la puedo entender, pero creo que haces un juicio incompleto. Porque el fútbol es caprichoso. Y en esas decisiones, al final, sabemos todos que el jugador también influye. Sí, ¿qué jugador también influye? Pero ¿cómo que no? No, pero ¿cómo que no? Por eso estoy hablando yo con o sea, Víctor, si hubiese acabado contrato... Es el manual de la mala gestión. Porque como Víctor está chimo. Pero ¿cómo permites tú que jugadores te lleguen con contrato vencido a final de temporada? Yo creo que le hizo un favor el Mallorca a Víctor. Sí. Le hizo un favor el Mallorca. Sí. Pero es que el Mallorca no tiene que hacer un favor. Pero es que el Mallorca... El Mallorca ha de pensar en él. En él, claro. Pero es que Víctor, si se hubiera tenido que quedar aquí hasta final de año, es lo que yo te quiero decir, y lo sé de muy buena tinta, Víctor se hubiera quedado también encantado, no hubiéramos dicho ni una mala palabra. Claro, entonces, es su obligación. Claro, es su obligación. Entonces, es lo que. El Mallorca no le tiene que hacer ningún favor a Víctor. El Mallorca tiene que mirar por el Mallorca y el Mallorca ahora mismo tendría un jugador para haber ido a Lugo. Te entiendo, Jonathan, pero es que todo tiene muchos matices. Es decir, todo esto arranca después de que el chico de Valencia, el tal, esté metiendo 10 o 12 goles. Víctor no iba a jugar. No, tenemos el conflicto. No, sí, tenemos el conflicto. El chico de Valencia que dices tú, Gerard Moreno, marca 10 o 12 goles porque Víctor le da 10 o 12 goles. Igual que se los dio a Duriz, a Huevo, y venía haciéndolo durante 10 años. Entonces, y es increíble que el director deportivo no vea eso. Exacto. Porque un aficionado se pueda comer un detalle como ese, pero que el director deportivo no vea ese detalle. ¿Quién le da los balones? ¿Quién es el único que surte a Gerard Moreno? Lo dice él mismo, ¿eh? O habla con Aduriz, a ver lo que dice Aduriz. O sea, o con Huevo, o con Gerard Moreno mismo. O sea, todos quieren jugar con Víctor. Bueno, pues yo voy a hablar de nuevo con Jimmy y con Toni Prats. Pero eso sea después de un segundo de publicidad. ¿Ha previsto ya sus vacaciones? En Mallorca Rent Villas tenemos el producto que usted necesita y sin salir de la isla. Viviendas vacacionales en unos parajes de ensueño en la zona norte de la isla y a unos precios que le sorprenderán. Mallorca Rent Villas es una empresa de aquí, con 15 años de experiencia en el sector y que apuesta por la calidad y el servicio para todos sus clientes. Más de 1 millón de clientes han pasado sus vacaciones en nuestras villas y lo más importante, más del 70% de ellos sigue confiando en nuestra profesionalidad, volviendo a disfrutar sus vacaciones con nosotros. Puede visitarnos en nuestra web o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Mallorca Rent Villas, de aquí y a su servicio. Cuando desperté tras un mes en coma, no recordaba cómo hablar o escribir, pero sí qué hace tan especial este deporte. Y es que lo mejor del baloncesto no es sentir que los focos te iluminan. Lo mejor es encontrar en lo que amas la energía para continuar. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Marxen al faro, engeguen al faro, que cobra 1 milió d'euros. Su tienda de moda hombre en Palma es Lee Mar. Gran selección de trajes, pantalones, jerseys y todo cuanto necesita el hombre para vestir. Lee Mar, moda hombre. En calle Aragón 13, cerca del Corte Inglés. Visítenos y se convencerá. Lee Mar, moda hombre. Ara estem, es debat si juguen Pepito o si juguen Manolito. Sí. No entrem, Luis, en aquest tema. Podem entrar, no, si queréis. No, que... Jo el tema de Gun Jimmy. Com veus tota aquesta història de Gun Jimmy, Antoni Prats que entra en el Consell d'Administració, que han de pagar aquesta quantitat, resulta que si no la paguen se'n hauria pogut anar al jugador, ja el jugador jo no me vull baix una quantitat. Jo crec que això és la història de cada dia. Luis, tu com veus? Estos són intrigues de despatxo, que jo sincerament no conozco a ciència cierta, però lo que he leído superficialment és que Y corregidme si lo digo mal, porque a lo mejor lo digo mal. Es que, es decir, el Mallorca tiene a Overgini o lo tiene todavía. Y financiando y haciendo frente a todo su coste. Efectivamente. Y que es importante.
900.000 euros. 900.000 euros. Y que podía resolver la relación, pero si ponía 30.000 euros sobre la mesa... Dijo Tony Prats, que entró en el Consejo, dijo, para rescindir el contrato a un Jimmy hay que poner 30.000 euros sobre la mesa. Y como no se han puesto, hay que pagar una comisión a un holandés. A un intermediario. Pero resulta que al día siguiente se entera el Consejo de Administración que sin pagar esos 30.000 también podía haber rescindido el contrato. Este dato ya no sé. Bueno, lo manifiesta el propio futbolista. Bueno, futbolista, bueno, vale. Que dice que él no pedía nada y que no sabe nada de ningún abogado holandés. Ahora yo quiero una cantidad para irme. No lo entiendo. No me cuadra. Es incoherente. De todas formas, a ver, Perdona, tú que estás metido en el tema con los futbolistas. O un Jimmy es tan malo para no... Ya si yo lo pago, tenerlo en la plantilla. Que corra y que entrene. Tan malo es. Correr, pues. Hombre. Bueno, tan malo es un Jimmy. Claro, si yo tengo un jugador que me cuesta 900.000 euros. Pero el caso... Lo estoy pagando. Jolín, macho, que entrene y Cuando firmó por el Mallorca, mucha gente lo comparaba. Bueno, mucha gente. Varios analistas lo compararon a Walter Pandiani. No, pero el estado de del Baleares debe ser. No, no, yo te digo que varios analistas comparan a un Jimmy con es un jugador que tiene muy buena definición. No, pero yo pienso que no es problema de malo, es problema de que cuando inicia la temporada, sí que el Mallorca, que no sé si tendría la ficha compartida o lo pagaría integral otro equipo, pero un Jimmy estaba cedido en otro equipo, lo que pasa que no le ha ido bien, rescindió ahora con no sé en qué equipo en diciembre y quedó libre ahora. Y ahora ya no puede firmar, ya no tiene fichas el Mallorca para tenerlo. Entonces ahora mismo el Mallorca lo que podría es tenerlo pues entrenando aquí pero no podría jugar. Yo creo que debería ser la piedra angular del nuevo proyecto para el año que viene. Me parece malísimo, o sea, me parece un esperpento de futbolista. O sea, esa es mi opinión personal, lo poco que he visto. O sea, es que no. Y recordemos que es el fichaje estrella más caro de la era Serra Ferrer. En jugador. El último momento entró, ¿no? Lo firmaron, ¿no? Bueno, el fax. Claro, es que lo que ocurrió con Agun Jimmy es todo esperpéntico. Todo lo que envuelve a Agun Jimmy es esperpéntico. Cuesta casi 3 millones de euros. El futbolista, en otro episodio muy oscuro, cambia de agente una semana antes de poder firmar con el Mallorca. De hecho, su exagente le gana posteriormente un juicio. El jugador no puede inscribirlo en Mallorca porque incumple con los plazos. Un calvario. Después sale Serra Ferrer en una prensa y dice que es un problema del fax, porque esto del fax sale del propio Serra. Después llega aquí y el que lo descarta es Joaquín Caparrós. Pues el jugador sí que es cierto, se le va cediendo temporada tras temporada, eso aligera su coste, pero Marvin... Habrá jugado 300 minutos. Que era del Ibasi, que también iba cediendo. Sí, del Ibasi, del Ibasi. Que cada año le íbamos cediendo a otro equipo. Sí, del Ibasi. También del Ibasi. Que esto. Sí, bueno, me parece mejor del Ibasi. Me parece mejor del Ibasi que Agun Jimmy. No sé si aún es del Mallorca, del Ibasi. Acabo con esto de Agun Jimmy diciendo que el jugador habrá costado al Mallorca, calculo yo, unos 5 millones de euros desde que lo firmó, y habrá jugado unos 300 minutos. Pues o sea, ya esto es lo que ha costado el minuto. Y después el último episodio, pues ya me parece... Ya no sé, sin palabras. En una palabra, que estamos en la recta final. Jaime. Yo me he quedado con las ganas porque... ¿Qué vas a decir? A ver, Jaime, alguien estaba preguntando, es algo que es verdad, que hay muchos aficionados que se lo preguntan. A ver. Y se preguntaba alguien aquí en voz alta, no sé si puedo decir quién era o no, que por qué jugaba, por qué demonios jugaba Emilio Insúe con todos los entrenadores. Jonathan le iba a responder y me he quedado con las ganas porque justo hemos vuelto de publicidad y me gustaría que le contestara ahora. No, yo le iba a responder que yo creo que juega porque no hay otro. O sea, porque... ¿No está en portugués? Bueno, el tema es que se firma, necesitaban un banda, vino Raz, ¿no? ¿Cómo se diga? Rachagui, ¿vale? Y, no jugó, y luego Alfaro, que es un jugador que tiene que jugar por dentro, está teniendo que jugar por banda, porque es que el Mallorca, yo creo que con el presupuesto que tiene el Mallorca, el más alto de la categoría, que no tenga dos bandas, como por ejemplo, por decir nombres, Orellana o tal, o sea, o nombres súper importantes en banda, es que dime a mí qué jugador puede jugar en banda en el Mallorca. Y yo creo que juega por eso, porque es que no tiene competencia. Es que en banda en el Mallorca está Alfaro, que no es jugador de banda, que juega por dentro y que tiene que jugar en banda, y en la otra banda está jugando Emilio o Raz, que vino ahora en diciembre, porque claro, es que no... Eso pasaba con casi todos. No. Antes comentaban el tema de Gemet. ¿Por qué jugó Gemet ayer? Pues no, pero Gemet no, pero Gemet era porque era por... No, pero Gemet era por Núñez toda la principio no, pero, de temporada. Pero espera, Gemet era por lesión, porque Gemet tiene a Gerard Moreno y tiene a Lejeijo, pero como estaba lesionado jugó Gemet. En Sue da igual que hayan lesión o no, es que simplemente no hay nadie. Y Núñez a principio de temporada jugó, pero luego hay otros. Bueno, está Agus, está Chimo, está Vigas, vamos a terminar. Vamos, Jaime también. El domingo, Ponferradina. ¿Qué vamos a hacer? Venga,
rápido. Bueno, mójate, tú que has salido en tromba. Ya. No, hombre, no. A ver, yo no voy a decir que vamos a perder. Primero, porque no lo deseo. Segundo, porque sé que el domingo a las 8:57 pensaré que vamos a ganar. Por cierto, por Teledeporte. En Teledeporte. Y tercero, porque evidentemente está la final del fútbol y por supuesto que puede ganar el Mallorca. Ni siquiera. ¿Vamos a ganar, Jaime, crees tú? No. Ah, no, vale. Jonathan. Si me preguntas lo que creo y lo tengo que decir racionalmente, claro, y pensando un poco en el contexto, el Mallorca, lo lógico para mí es que entre empate y pierda. Jonathan, Jonathan. Creo que es un campo muy difícil porque el terreno de juego está muy mal, prácticamente. Joder, puede ser muy difícil, pero sí, está bajo del todo. Está muy mal el terreno de juego, el campo es un campo pequeño. Por tu trecha. Y yo creo que el Mallorca ahí tiene que ganar. Es que yo espero que gane porque yo creo que. Ahí sí que tiene el Mallorca mucha. Todos queremos que gane. Yo creo que ahí el Mallorca sí que tiene mucho mejor equipo que la Ponferradina. Es un equipo que le va mejor porque el Lugo, aunque el Mallorca tenga mejor equipo, es un equipo que hace muy bien las cosas e intenta jugar bien al fútbol. Ponferradina está allá abajo, no juega nada. Y yo creo que el Mallorca debe ganar. Albert, ¿qué nada más se titula, Rey? Que en Ponferrada gana el Mallorca y fácil, además. Resulta contundente. ¿Qué ha pasado aquí? Digo lo que creo que debo decir y lo que estoy convencido, no lo que esperáis que diga. Yo creo que el Mallorca va a ganar cómodamente en Ponferrada. Mira, yo te digo... Ponferradina-Mallorca, por favor. Albert, pensaba traer una... Yo lo que digo, lo que sí dije es que Mallorca, se lo comentaba un amigo, iba a tener muchos problemas en Lugo. La Cancha Llorada, un equipo que la toca, que lleva el peso del partido, que te genera ocasiones, y estos equipos al Mallorca no le van nada bien, pero en Ponferrada... ¿El Mallorca al choque tú crees que le va bien? Ponferradina, pues si es un equipo segunda vez. Está chupado. Nadie la Ponferradina. Nadie, ningún. Luis. Yo hago bastante. Ya hago mío la valoración de Jaime. Si hay feeling de tú y Jaime no, Mora. Sí, pero es que no. Hago la valoración de Jaime. Es decir, ojalá gane. Pero para que gane tiene que haber una catarsis individual, una catarsis colectiva en el equipo que yo no la veo. Yo creo que. Con 9 y todo ganamos. El domingo a las 9 de la noche, en un campo pequeño, en un campo en mal estado, con 11, que aunque están por abajo, van a salir como fieras. Mallorca ha jugado muchas veces a las 9 de la noche. El domingo no tiene, y en campos en mal estado. No tiene testiculina el Mallorca. Jugando con 9, ganamos. Vamos a ir con 9. Bueno. Por cierto, que ahora vamos a hablar un momento de básquet, que os gusta a vosotros dos. Vamos a hablar un momento de básquet. Para lo que en otro volumen fe es, claro, que este tertulio volvés siempre de la mà de Europa, y en otro volumen, en Bay Europa, convidaros a vosotros a anar a Frankfurt. ¿Qué han de fer per anar a Frankfurt? I saben vosaltres que a partir ja de que més a Europa ha inaugurat el seu vol directe Madrid-Frankfurt. Pot sortir de Palma, Palma-Madrid, Madrid-Frankfurt. A Palma només ha de fer una escala màxim d'una hora i després agafa avion i se'n va cap a Frankfurt. Coneixerà aquesta ciutat que estàvem veient vosaltres ara mateix a les imatges. L'únic que ha de fer és entrar en el Facebook de Fora de Joc i mos han de dir el següent, que volen viatjar amb a Europa a Frankfurt i també amb aquest avió, perquè és Embraer 195 que fa aquesta ruta de Madrid a Frankfurt. Repetim, entren al Facebook de Fora de Joc i diuen que volen conèixer Frankfurt amb a Europa. I prec ja, a partir del mes que ve, una altra connexió que també inaugura a Europa és amb Múnich. I després altres vols que se farà a Miami o Puerto Rico, etc. Tot això anirem parlant els nous vols que té programat a Europa durant tots aquests mesos d'estiu. I dit això, parlam un poquet de bàsquet, el Palma i Europa. Tu que t'encanta el bàsquet, com ho veus? No va por ser davant de Fuenlabrada. Me diuen que té un equiparro, no sé, va ser allà, que té un equiparro. Fuenlabrada o l'Àrea Europa? Fuenlabrada. Jo crec que l'Europa té millor equip. Té millor equip que Fuenlabrada. Aquí el drama és que s'ha esgotat l'opció de l'ascens directe i que l'equip haurà de jugar play-off, el que allargarà molt més la temporada. Però va perdre 73-62, va perdre. Sí, bueno, que l'objectiu era guanyar de més de 12. Sí. Sí, bueno, i no van ni... Però tu creus que té més bon equip per Palma Europa que Fuenlabrada? L'Europa és el millor equip de la categoria de llarg. El que sí que és cert, que al començament de la Lliga i amb en Matías Cerdà va haver moltíssims de problemes. L'equip, si no m'equivoc, va tenir una ratxa que va guanyar 1-7 i se'l va condicionar moltíssim. Amb el nou tècnic, l'equip ha canviat moltíssim. Jo crec que ha estat a l'altura del que s'esperava. Llàstima d'aquest partit de Fuenlabrada, que sol a Boca jugar el play-off, que amb el pitjor escenari poden ser, si no m'equivoc... Són 3 partits, 3 partits, 3 partits. Sí, però després de 3 play-off poden ser inclús 13 partits, si allargues tota la sèrie, i això allarga moltíssim la temporada. Però a mi són 3, 5 i 5, no? Sí, poden ser 13 partits. Luis, tu com ho veus?
cada vez me gusta. Bueno, yo creo que es un equipo, bueno, yo no sin, con franqueza os mentiría si dijese que tengo el pulso total de la categoría y del equipo, lo he ido a ver y creo además que es un equipo que en los últimos años está acostumbrado a competir y a obtener buenos resultados y además ahora con el elemento a su favor del cambio de campo, que yo creo que le va a favorecer y va a favorecer mucho a la ciudad. Que por cierto, pues, si asciende, este año no renunciaría. Es que para mí el drama es este, claro. Que este año está todo preparado todo para ascender, para jugar en Le Poro, que ya te que además en Le Poro yo estoy convencido que si haces bien las cosas, te puedes meter en ACB. Sí. Te puedes meter en ACB si haces bien las son cosas. Mayores, ya sé, no, pero bueno, que a mí me ilusiona muchísimo. Ya lo es un proyecto ilusionante y yo me agarro. Ilusiona a mucha gente, que es lo bueno, como se ha demostrado en estos partidos. Y si algo bueno tiene el playoff de ascenso, que ojalá que termine bien, igual que hubiera acabado en el ascenso directo, pero si hay una parte positiva, yo creo que es que se puede mantener esa inercia que se ha arrancado en estos primeros partidos, porque un playoff es apasionante, eso es baloncesto en estado puro. Es muy duro un playoff. Son tres partidos, es complicadísimo. Es muy duro, te puede tocar el Cáceres, son equipos con mucha tradición. Pero estos equipos los has ganado tú. Con grandes pabellones, ya, pero un playoff es otra historia. No, estoy tocando, sí. Y lo que te digo, son tres partidos que puedes disputar. Bueno, pues, no me voy a el reportaje que van a hacer, acompañando a ese equipo que cada semana a Fuenlabrada. El Palmer Europa va perdre l'oportunitat d'ascens directe davant el Fuenlabrada. El conjunt palmassà haurà d'esperar el play-off després de la derrota al Fernando Martín per 73-62. L'expedició mallorquina viatjava en tota la il·lusió del món cap a Madrid, acompanyada per més de 150 aficionats que es reuniren a l'aeroport de Son Sant Joan. A les 9:30 del matí partien i a les 11 ja eren a la capital d'Espanya. 5 autobusos, entre l'equip i l'afició, esperaven el pàrquing de Barajas. L'afició es desplaçava al centre de Madrid i el Palmer Europa directament a la localitat de Fuenlabrada. A les 6 de l'hora baixa, tota l'expedició es dirigí al Fernando Martín de Fuenlabrada i és que a les 8 del vespre el partit començava. Ja al pavelló, els aficionats del Palmer Europa, tots venguts des de Palma, es col·locaven a les grades mentrestant l'equip escalfava la pista. El Palmer Europa inicià el partit amb molta força. Un encertat, John Di Bartolomeo, aconseguia obrir distàncies amb un 4-12 als primers 5 minuts del període, forçant el tècnic local a aturar el partit. El Fuenlabrada reaccionà al segon període, estrenyia la defensa i amb un parcial de 7-0 deixava els locals a un punt, 13-14, al final del primer quart. Ja en el segon quart, la igualtat va ser màxima. Els dos equips es van anar als vestidors amb un marcador igualat de 36 al descans. Després del descans es va decidir el partit. El Fuenlabrada sortia amb força i aconseguí 8 punts de renta. Els triples i els rebots ofensius foren claus per aconseguir aquest avantatge en el marcador i derrotar el conjunt de Cepeda. El Palma va sortir a l'últim període disposat a donar-ho tot amb un parcial de 0-5 que revivia l'equip d'Àngel Cepeda, fins que dos triples de Mongoro tornaven a obrir forat a favor dels locals i sentenciaven el partit. A falta de 2 minuts pel final, el marcador mostrava la superioritat del Fuenlabrada, 70-60. Al final, derrota del Palmer Europa, festa del Fuenlabrada com a merescut campió de Lliga de Coplata i l'equip de Cepeda haurà de lluitar el playoff per l'ascens. M'ho varen contar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre. Perquè un futur sostenible només depèn de tu. Separa els teus envasos de plàstic, llaunes i bics per reciclar-los al contenidor groc. I anem a escoltar el que deia el tècnic Àngel Cepeda d'aquesta derrota davant del Fuenlabrada, que no pot ascendir directament, sinó que s'haurà de conformar en jugar a play-off. Sí, la verdad es que ese es un tema que no sé, hemos tenido como 3 o 4 rebotes de despistes que en partidos como estos no se pueden dar, ¿no? Porque hay partidos que igual tienen menos tensión y la gente está ese punto relax, pero no, hemos estado ahí creo que torpes. La verdad que hemos estado torpes en esos rebotes que tú dices, sueltos, que ha habido gente que pensaba que lo cogía el compañero y no, y al final se nos han escapado y en momentos claves ya han roto el partido en esos momentos. Creo que es difícil ganarnos, pero como otros equipos, ¿no? No, hombre, siempre en 5 tienes más margen de error y te da un punto más de confianza, ¿no? Que siempre puedes recuperar, pero bueno, yo creo que sí trabajamos como lo estamos haciendo y bueno, y pues bueno, pues seguro que competiremos muy bien los playoffs. De todas maneras,
lo más importante ahora es el partido de Cáceres, porque nos estamos jugando tener factor pista en las dos posibles eliminatorias primeras. Si pasáramos la primera, la segunda también tendríamos. Y para eso todo pasa por ganar a Cáceres. Si no, no tendremos factor pista en esas semifinales si llegáramos. Bueno, i ja recta final, i també jo crec que hem de parlar d'una cadena hotelera totalment mallorquina, com és Hotels HM, i un dels hotels més emblemàtics és Hotel Balanguera, un hotel totalment familiar, amb una decoració distinta a el que vostès es puguin imaginar. Hotel Balanguera està en el centre de la nostra ciutat, molt a prop de l'estadi Lluís Sitjar, la cadena Hotels HM, que també, si vostè se'n vol anar ara de descans, de vacances durant aquests mesos d'estiu, ens acomanem a l'hotel HM que té a la zona de Cancún, a la zona de Riviera Maya. Hotels HM, amb aquest emblemàtic Hotel Balanguera, que va ser on van estar els nostres convidats en aquest primer col·loqui dels 25 anys de Fora de Joc. Gràcies a Hotels HM, una empresa totalment mallorquina que inverteix a Mallorca i que també té de fora. Jo aconsello aquest, el de la Riviera Maya, i també ara a Santo Domingo. Dit això, don Luis, muchas gracias. A vosotros, por favor. Don Albert, muchas gracias. Que el Balanguera está levantado el Fortí. Mejor dir que está levantado el Fortí que levantado el Sitjar, porque ya os gusta. Bueno, d'acord, però si vols anar a veure com està Lluís Sitjar, pues hi ha unes terrasses darrere i veus com està Lluís Sitjar i recordes tiempos buenos. Jo ho veig cada dia, el Sitjar. Ah, sí. I què t'apareix? Un drama. No hi ha res que fer aquí, No hi ha res que fer. Bueno, ja... No ho havia arreglat, en Cerdà. Sí, pero es que no deberán dejar. Don Jonathan, muchas gracias por estar. Bueno, he apuntado que vamos a ganar, lo he apuntado. 0-2. Sí, 0-2, tú 0-3. Como mínimo. Bueno, Jaime, hasta la próxima, gracias. Te volvemos a invitar, has entrado a tope. Y apaga el móvil. Sí, cuando... sí, porque tienes el móvil encendido. Suerte que no nos han dicho nada. Está como en tiki-taka esperando sí, a ver sí, qué. Sí, sí, son sí, los sí. mensajes que nos están llegando sobre... Sobre lo que has dicho, sobre lo que has dicho, están claro, y claro. De lo más de Europa, la tertulia. Señores pasajeros, bienvenidos a Air Europa, una compañía con más de 25 años de historia que ha centrado sus esfuerzos en dar el mejor servicio a todos sus clientes. Empezamos siendo la primera línea aérea privada en operar vuelos regulares y hemos seguido superando nuevos retos hasta llegar a ser la única compañía aérea española certificada en todas sus áreas, calidad, seguridad y medio ambiente, con una puntualidad del 96% en nuestros vuelos. Cada año, millones de pasajeros vuelan con nosotros, porque seguimos creciendo para llegar más lejos. Más de 200 vuelos diarios hacia más de 40 destinos, desde las playas más exóticas hasta las ciudades más modernas. Air Europa pone al servicio de sus pasajeros dos de sus grandes valores, sus recursos tecnológicos y humanos. Por ejemplo, el pasajero de Air Europa puede elegir entre cuatro sencillas formas de facturar. Facturación en mostradores, embarque online, air check-in y facturación por teléfono móvil. En el Club Business de Air Europa conseguimos que cada viaje sea inolvidable. Pero ser grande también es ofrecer grandes servicios a nuestros clientes, como el programa de fidelidad Flying Blue, el más grande de Europa. Cuatro niveles que se adaptan a cada tipo de pasajero y le ofrecen múltiples ventajas. Esperamos que haya disfrutado de este viaje. Y solo queremos recordarle que mientras ve este vídeo, nosotros seguimos trabajando. Trabajando para volverle a ver. Le deseamos un feliz vuelo. Bueno, este reloj... pot ser per vostres càmera, aquesta càmera, aquest rellotge de Miro Fernando, pot ser per vostre, Miro Fernando, són vostres tendes ja a la plaça Joan Carles I, també és que ha reciclat a Carrefour, al Campo, ara és que sortejaran, només han de fer entrar en el Facebook de Fora de Joc i dir que volen aquest rellotge de Miro Fernando, ja saben que vostres a Miro Fernando trobaran qualsevol tipus de rellotges i també joieria molt, molt interessant. I sa pala, aquesta pala també, el xequi de Top 4 Esport, l'únic que mos han de dir on se troba aquest gimnàs de moda, que és el Top 4 Esport, on es troba aquest gimnàs, entrin al Facebook de Fora de Joc. Dit això, senyor, mos acomiadam. Ojalà dilluns puguem tornar dient el que mos ha dit en Jonathan i també en Albert, que el Mallorca ha guanyat per 0-2 o per 0-3. Ojalà. Adéu-siau, bona nit.